la del fondo no estamos de acuerdo que estemos sujetos a situaciones de examen para, para seguir con la continuidad de nuestro trabajo. Creo que sabemos que esa es una reforma que estuvo mal en su concepto, ¿no? Porque es una reforma laboral que sí nos impacta a todos los docentes. No nos peleamos porque se hagan las evaluaciones, de hecho se hacen en el colegio, pero que sean exámenes de oposición para designar materias y que los maestros o los profesores o docentes más competentes sean los que estén frente al grupo y que desempeñe su labor con los alumnos, ¿no? En esa parte sí estamos de acuerdo, que el mejor docente esté en la materia que le corresponde, ¿no?